Entonces, vamos a dar un ejemplo de aplicación de la semántica. Supongamos que tenemos el siguiente modelo, un modelo es, acuérdense, un dominio, una interpretación de símbolos de constante, símbolos de función, símbolos de predicado y una interpretación de variables libres si las hay. Entonces, este señor dice, mi dominio son estos tres círculos y este cuadradito. O sea, mi dominio son estos cuatro elementos que hay ahí. Ese es mi dominio. En ese dominio tengo unas constantes que son A, B y C. O sea, y entonces la constante A la voy a asociar con este círculo, la constante B la voy a asociar con este círculo, la voy a interpretar y la constante C con este círculo. O sea, la constante A la interpreto con este de aquí, la constante B con este, la constante C con este. ¿Qué otros símbolos de predicados? Va a haber uno que es U, que es el cuadrado, C, que es círculo. Entonces vamos a decir que a este señor lo interpreto, ser cuadrado es solo este señor y ser círculo es la que son estos tres, que son círculos. Entonces, el predicado ser cuadrado solo tiene un elemento, el predicado ser círculo tiene tres elementos. Y va a haber variables libres que son X y Y. Entonces, la variable X la voy a interpretar como el círculo B y la variable Y la voy a interpretar como el círculo A. Entonces, con ese modelo, pregunta, ¿C de A es verdadero o es falso? Entonces, la pregunta ahí es C de A. Entonces, eso estoy en la interpretación más sencilla. C de A es esta interpretación. Entonces, ¿cómo sé si C de A es cierto? Entonces voy, interpreto A y miro si A pertenece a la interpretación del predicado. En este caso es, A es este señor de aquí y C es el predicado, este señor de aquí, este conjunto. Entonces voy a ver si este señor de aquí está dentro de este conjunto. Y sí, entonces C de A, o sea, en ese modelo C de A se cumple. O sea, A es un círculo en ese modelo. U de X. Entonces yo digo, ¿quién es X? Entonces X lo estoy interpretando como el señor B. Y entonces voy a ver si B está en el predicado de U. En la interpretación de U es el conjunto que tiene solo el D. Y ahí no está B. Entonces yo digo, A, B no está en la interpretación de U. Entonces U de X no se cumple. O sea, X no se cumple, pero fíjense que puedo interpretar con X porque alguien me dice cómo interpretar X. Si X fuera libre y nadie me dice cómo interpretarla, no podría saber si es verdad o falso. Miren esta, existe un X tal que true dos puntos U de X, o sea, existe alguien que es U. Entonces, yo voy a mirar, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar para cada elemento del dominio, o sea, para A, para B, para C y para D, que son todos del dominio, hacer una disyunción diciendo U de A o U de B o U de C o U de D. Ese es el O que me sale de aquí. Dice, interpretar un existe es hacer una disyunción generalizada con cada uno de los elementos del dominio. Entonces yo hago una disyunción de U de este, me da falso, o U de este, me da falso, o U de este, me da falso. O U de este queda verdadero. Entonces me queda falso, falso, falso o verdadero. Eso da verdadero. Por lo tanto, esta frase, existe un X tal que U de X, es cierta en ese modelo. Y así son las interpretaciones. Muéstrenme qué me preguntan. Profe, sí, Santiago, cuéntame. Sí, profe, yo tengo una confusión con las variables libres. Sí. No sé cómo interpretar eso, porque ahí dice que g de x se extiende a b, ¿no? Sí, Ya, sí. pero b y a no eran los símbolos que se interpretan como constantes antes. También, o sea, más bien, o sea, las variables libres, para poder interpretar una fórmula que tenga variables libres, es necesario que me digan cómo interpreto las variables libres, si no, no la puedo interpretar. Entonces, alguien me dice, pues la variable libre de X, interprétela como la B. Así como la constante B se interpretaba como B, la variable libre de X también interprétela como B. Esa fue la interpretación que él nos dio. O la variable libre de Y, interprétela como A. Profe, otra cosita, y la X que hay
La X cursiva y la X normalita que hay en los predicados no tienen nada que ver la una con la otra, ¿cierto? ¿En dónde? A ver. Por ejemplo, no, no cambia la. ¿Dónde estaba? Eso. Eso, por ejemplo, U de X. Esa X no representa nada relacionado con el G de X de arriba. Ah, sí, esta X es esta X. Porque esta X aquí está libre. Entonces yo tengo que ver cómo la Es que identifico. por ahí me confundí porque entonces U de X y usted empezó a evaluar todas y no solo B, que G Ah, de X es sí. B. ¿Por qué? Entonces, venga, venga, hagámoslo despacito. Tienes razón. Hagámoslo despacito. Entonces, para hacerlo despacito, lo primero que necesito que recuerde es esto que hay aquí atrás. ¿Cómo se saca la verdad de la interpretación de un existe? Termina siendo una disyunción de la conjunción del de la izquierda con el de la derecha, interpretando X como cada uno de los elementos del dominio. Entonces, esta, ¿cuándo sería verdad? Entonces, yo necesito interpretar, entonces una disyunción generalizada de U evaluado en X, cuando X es el elemento A. Entonces, eso me quedaría U de X interpretando G, extendiendo G con X igual a A. Entonces, eso me daría U de A. O, esa es la disyunción. U de B. O, U de C. O, U de D. O sea, lo que hice aquí fue ir a cada elemento del dominio, lo hice a X, lo hice valer A X lo hice valer B, a X lo hice valer C y a X lo hice valer D. Cuando X vale A, entonces aquí yo reemplazo phi ipsi por U por X vale A. Si X vale B, lo reemplazo por X vale B. Si X vale C, lo reemplazo por C. Y si X vale D, lo reemplazo por D. Y a todas esas, a cada uno de esos, le hago una disyunción. Eso es lo que dice aquí. Entonces, formalmente. Entonces, lo que hice fue, como la fórmula decía, true, realmente aquí adentro hay un true y U de, y U. Aquí adentro hay un true y U de A. Pero como true y cualquier cosa da true, entonces yo lo simplifico y me da U de A. Y así con todos, allá hay true y U de B, pero eso da U de B, etc. ¿Por qué true y? Porque aquí el formalismo dice que yo lo que tengo que poner aquí es la fórmula de la izquierda y la de la derecha con una conjunción. Entonces la de la izquierda ya era true, la de la derecha era U de X. Entonces yo uní true y U de X y true de U de X reemplazando X por A. Entonces me queda U de A. Y true de U de X reemplazando X por B. Entonces me queda U de B. Y true y U de X reemplazando X por C me queda U de C. Y true y U de X reemplazando X por D, me queda U de D. Y todas esas están en una disyunción generalizada. Entonces, la verdad de esta fórmula depende de la verdad de esta. La verdad de esta fórmula depende de la verdad de esta fórmula. Si esta fórmula es cierta, entonces la fórmula original es cierta. Y si esta fórmula es falsa, la fórmula original es falsa. Ahora, esta fórmula cuando interpreto U de A, no. U de B da falso, U de C da falso y U de D da verdadero. Entonces esto da falso o falso o falso o verdadero, da verdadero. No sé si ahí logré aclarar tu duda de por qué X a veces variaba. Aquí la, porque, a, porque a pesar de que aquí dice que X vale B y X vale A, ya entendí tu duda. Cuando uno la interpreta, dice coja la G que le dieron y reemplace X por A. Luego, las otras déjelas como estaban, si había, pero la X reemplaza la por A.
Entonces ya la X no vale lo que le dijeron en G, sino la X vale lo que le vale A, y la X vale B, y la X vale C, y la X vale D. O sea, esta X, que estaba cuantificada por esta X, no es como esta que está libre. Esta está libre, tengo que coger la interpretación de aquí. Esta está ligada. Entonces, yo cojo la fórmula U de X, ahí queda libre. Pero en esa fórmula U de X la interpreto como X igual a A. Luego, cojo esta fórmula U de X y la interpreto como X igual a B. Cojo esta fórmula U de X y la interpreto como X igual a C y la interpreto como X igual a D. Y cada una de esas fórmulas las evalúo, y si alguna era verdadero era porque existía una X que cumplía con eso. Más o menos, Santiago, ¿no? ¿Todavía no? Listo, profe, sí, sí entendí. Gracias. Entonces, nos quedan 5 minutos, pero para hacer la carrera no lo quiero hacer a la carrera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a empezar la próxima clase?